Vamos a continuar con esa noticia que dice que la marea contra la amnistía sube y enciende las alarmas en la Moncloa. El agua está alcanzando el despacho de Sánchez. Ya no son solo el Partido Popular y Vox. Tampoco es solo la vieja guardia del PSOE, ni es solo Sociedad Civil Catalana. La contestación crece y crece, amigos. Mejor que se calle. Esa es la sugerencia que ayer Patxi López se permitió hacerle a José María Aznar. Es un síntoma de lo que se vive intramuros del PSOE. En realidad, esconden la incomodidad y la tensión que empiezan a sentir los socialistas con la contestación que está recibiendo la amnistía. Una reacción creciente, procedente de todas las direcciones, que ha encendido las alarmas en la Moncloa. No nos tomen el pelo, por favor. No existe ningún mandato democrático que autoriza al PSOE a promover una amnistía, porque esa medida no figura en su programa electoral. La reciente victoria socialista en Cataluña no significa que sus votantes le hayan dado carta blanca al PSC para dar un golpe de Estado. Esto escribía también Javier Cercas en El País. Ojo que ya El País, hasta El País, ya está contra Sánchez. Su artículo ha caído como una bomba en los despachos socialistas, porque quien lo firmaba era uno de los suyos, actuando como un periscopio de los votantes del Partido Socialista Obrero Español. Un escritor que tres días antes de las elecciones de 23 de julio dio un paso al frente por Sánchez en otro artículo titulado ¿Por qué pienso votar a Pedro Sánchez? Y que ahora les pide que entren en el presente del poder y el futuro de la democracia, elijan bien y que elijan lo segundo. Este miércoles se produjo otro movimiento sintomático, que fue el Partido Socialista Catalán, que anunció que no acudirá a la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana el 8 de octubre en Barcelona, en contra de la amnistía y la autodeterminación. No solo eso, sino que además se criticó la convocatoria por dividir Cataluña, porque dicen que Cataluña votó convivencia, señalan fuentes del PSC. Esto, amigos, lo que determinan que están nerviosos. Y están muy nerviosos porque cuando los líderes de la derecha se ponen al frente y los líderes institucionales, los líderes de esta sociedad se ponen al frente y verdaderamente le hacen frente a los socialistas, pues estos empiezan a tener miedo. Porque hasta ahora nadie les había contestado. A Sánchez le han dejado hacer lo que le dé la gana. Esa es la realidad. Y ahora, este movimiento, esta marea de democracia, esta marea de patriotismo, va a arrasar con Sánchez y va a acabar con Sánchez. Porque no se espera que por lo menos el 60 o 70% de la nación se le ponga en pie de guerra. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Paz. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar con vosotros. Don Carlos, esta marea, este tsunami que le está llegando a Moncloa, que le está llegando a Sánchez, que ya se ve con el agua al cuello, ¿en algún momento se lo esperaba o esperaba, como siempre, que hubiera estado la derecha timorata y la sociedad civil pues un poco descoordinada en su respuesta? La tragedia de la existencia del independentismo, que nunca debió existir, es que no tenía una oposición enfrente. Respondiendo a tu pregunta, como ha surgido esta oposición, que realmente ni yo pensaba que iba a surgir, porque ya no es la caverna de la que hablan ellos, ya no es los patriotas, que seamos demócratas o no, sentimos a España y vemos como una afrenta la destrucción de nuestra nación, sino que son instituciones y organismos oficiales los que están poniendo el grito en el cielo por esta amnistía, que sería el quebrantamiento del derecho y la antesala de la ruptura de la nación. Detrás de esta amnistía, a nadie se le escapa que vendría el referéndum de autodeterminación. Referéndum que, por supuesto, se han dejado la boca y la saliva a los socialistas en decir que nunca se iba a producir, pero que algunos veníamos diciendo que se iba a producir indefectiblemente. El gobierno está muy nervioso porque se ha movilizado la sociedad muy rápidamente. La gravedad es máxima, puesto que estamos hablando de la destrucción de España. Lo que antes no existía, esa oposición que yo no pensaba que iba a surgir, parece que sí está surgiendo y que media España o más de media España se resiste a morir.
Y ante esta posición, ¿el sátrapa crees que dará marcha atrás o será tan salvaje que continuará en esa postura autoritaria, dictatorial, pase lo que pase? Lo peor de los necios, de los tontos, de los soberbios, de los inútiles y de los malos es que no sepan hacer acto de contrición, examen de conciencia, ver lo que han hecho mal y rectificar. Y Sánchez no está en el grupo de las personas que se dan cuenta y rectifican y son, tienen la honestidad de reconocer lo que han hecho mal. Sánchez va a seguir RQR hasta el final, que nadie se le escape, que todos los que nos estamos movilizando contra esta distopía histórica y jurídica, no nos confiemos por movilizar muchísima gente, por influir en los medios, porque veamos que instituciones y organismos se movilizan, puesto que Sánchez no va a cejar en su empeño ni un ápice.